Señoras, señoras y señores, razones atinentes a mi función en el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires no me permiten estar presente hoy con ustedes. Más allá de este impedimento, no quería dejar de hacerles llegar la declaración de interés provincial que ha aprobado recientemente el Senado de la Provincia de Buenos Aires y mi más estimado reconocimiento a la tarea que vienen realizando hace muchos años de la que toda la ciudad de Maipú está orgulloso. Proyecto de declaración: el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires declara de interés legislativo la Expo Miel 2019. La misma se realizará los días 4 y 5 de mayo del corriente año. Se hace presente con sus saludos también la Asociación Rural de Maipú y la Sociedad Italiana. Damos inicio a la ceremonia inaugural de la primera de la sexta Expo Miel Maipú 2019. Se encuentra en este acto el señor Intendente Municipal de Maipú, Javier Ayastuy, el coordinador de la unidad apícola del Ministerio Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, ingeniero Ariel Guardia López, miembro del Gabinete Municipal, señores concejales, comisario Marcelo Condoleo, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Maipú, expositores, medios de comunicación y vecinos. En el inicio de este acto hace uso de la palabra el presidente de la Asociación de Apicultores, el señor Ignacio Echele. Buenos días. Sí. Hoy nos encontramos reunidos para inaugurar la sexta Expo Miel Maipú 2019. Una expo que con mucho esfuerzo se pudo lograr a pesar del complejo momento que está pasando el sector apícola. Pero acá estamos, trabajando, codo a codo, para no bajar los brazos y en los momentos más difíciles donde debemos demostrar la unión y los fuertes lazos que nos unen. Es por eso que quiero agradecer al señor Intendente por el acompañamiento, a las distintas áreas del municipio, Secretaría de Gobierno, Espacios Verdes, Deporte, Cultura y sobre todo al área de producción, donde con Juan Cruz desde el primer momento se sumó para ser parte más que importante de este equipo que llevamos adelante, quienes hacemos la expo. No quiero dejar de agradecer a los artesanos, a las empresas del sector que hoy, gracias a un gran sacrificio que han realizado, podemos contar con la compañía de ellos. Quiero agradecer a los medios de comunicación, tanto locales como del sector apícola, que siempre nos están acompañando. Pero hoy me toca hacer un párrafo aparte para ellos, quienes trabajan continuamente sin darse a conocer, ellos que me hicieron parte de una familia que son quienes integran la asociación del Grupo de Apicultores Maipuense, donde hoy podemos decir que somos una asociación ordenada con documentos al día. Quiero pedir que se acerque a Roberto Bilbao, quien es el vicepresidente de la Expo, y si son gustosos a los integrantes de la comisión, que me van ayudando todo el año a trabajar para llevar adelante esta expo. Quiero que si se pueden acercar algunos para los que lo conozcan, Dani, que la secretaria, bueno, aparentemente los chicos están trabajando afuera. Y le voy a pedir a Robert que deje unas palabras también. Buen día. Bueno, la verdad que estamos muy contentos por llevar adelante este evento. Y nada, palabras de agradecimiento para todos y agradecimiento, eso es fundamental. Y gracias a todos los expositores que nos acompañaron. Hubiera estado bueno que todos los chicos que hacemos la asociación hubieran estado acá con nosotros. Se ve que están ocupados, pero hubiera estado bueno que hubieran estado acá. Para así la gente los conoce y sabe, les conoce las caras a las personas que llevan a cargo esto, ¿no? Hubiera estado muy bueno. Invitamos a continuación al secretario de producción, señor Juan Cruz Cereceda. Buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Más que nada, agradecer a la Asociación de Apicultores por el recibimiento que tuvieron hacia mi persona.
agradecerle a todos por su presencia, a Ariel Muela López por estar a disposición cuando le pedimos lo que sea del área de producción. Así que bueno, la verdad que los invito a todos a disfrutar de este día, a pasar un día en familia, a conocer un poco más lo que es la actividad apícola, lo que representa para Maipú, lo que representa para la Argentina y especialmente para todas las familias apicultores que hacen esta expo. La verdad que muy agradecido hacia Matías por brindar todo lo que le pudimos pedir. Y bueno, más que nada también invitarlos a que disfruten de todo lo que se logró. Bueno, les cuento un poco lo que va a haber. A la mañana va a haber una charla sobre sanidad de la abeja, que está destinada para el productor. A la tarde va a haber sobre comercialización y aperturas de mercado. Y va a haber ciertos expositores y todos, que artesanos locales, que van a lograr, que van a tener el espacio para poder exponer. Bueno, gracias a todos y nuevamente muy agradecido a los agricultores. Cerrando el acto, escuchamos las palabras del intendente interino municipal de Maipú, señor Javier Ayartur. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que es un honor para mí reemplazar a Matías en esta expo, la sexta expo, hoy lo hablábamos. Primero te quiero agradecer la cena de anoche, que estuvo muy buena, la verdad que bueno, nos atendieron muy bien. La verdad que para mí, siendo una persona que viene de la producción, poder inaugurar este tipo de exposiciones me alarga mucho. Sé el trabajo que han hecho durante tanto tiempo, el acompañamiento del municipio, yo como concejal también siempre he estado a disposición. Siendo parte de una institución rural, sé lo que significa organizar este tipo de eventos, el sacrificio que hay muchas veces en las comisiones, que se hace durante todo el año, y el silencio y el acompañamiento de todos, eso es importante. Se nota que han avanzado mucho, hemos avanzado mucho, es un camino muy largo para recorrer. Las cosas que perduran en el tiempo y trascienden tienen ese sacrificio, y muchas veces uno piensa que a veces va para atrás y va para adelante, pero se va avanzando. El sexto año no es poca cosa. Maipú hoy tiene un lugar muy importante dentro de lo que es las expo apícolas de la región y ya está consolidado. Quiero agradecer también a todas las instituciones de la provincia, a todos los que acompañan. Ojalá podamos seguir avanzando en la cadena apícola. El mundo espera que la miel argentina pueda llegar a todas partes, y sabemos que es una miel de muy buena calidad. Estamos en una zona donde los productores, yo como productor agropecuario, sé que lo necesitamos a ustedes para la producción, y ustedes también se nutren de nosotros. Nos podemos complementar, podemos hacer mucho más, crear fuentes de trabajo y la verdad que darle bienestar a la gente. Así que bueno, los felicito nuevamente, los insto a seguir trabajando y a que podamos seguir creciendo. Que tengan una buena jornada, que hagan buenos negocios y los veremos en la próxima. Muchas gracias. Bueno, a continuación procederemos al corte de cinta para dar inicio a la sexta Expo Miel Maipú 2019. Invitamos a acercarse al señor presidente de la asociación, al señor secretario, al de la producción, el señor intendente y bueno, acompáñenos. Bueno, a la 1, a la 2, a la 3.